Buenas tardes, gracias
Bienvenidos a esta conferencia en la que me da muchísimo gusto recibir al doctor Ambrosio Velasco, que nos visita del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un fiel visitante de UNAM Reino Unido y nos da muchísimo gusto recibirlo. En esta ocasión nos va a dar una conferencia que es una crítica a la conquista y al narcotráfico. Colonialismo como homenaje a Luis Villoro y Pablo González Casanova en lo que es de uno y sería otro 100 años, en sus 100 años. Bienvenido, Ambrosio, muchas gracias por visitarnos nuevamente. Y pues, muchas gracias, Elena, por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde y también pues, por el espacio virtual. Bien, pues la plática es un homenaje a quienes considero dos de los más importantes humanistas, científicos sociales, filósofos, en fin, yo utilizo el término amplio de humanistas, de México y de Iberoamérica en el siglo XX y principios del XXI. Y son hasta cierto punto trayectorias convergentes, no exactamente paralelas, pero sí convergentes. Los dos fueron discípulos de José Gauss, se formaron con él. Los dos trabajaron en un principio temas sobre la independencia de México con una visión muy innovadora, ambos, quizás más innovadora la de Pablo González Casanova que la de Luis Villoro, porque fue más radical en cuanto a los orígenes endógenos de la independencia, de la fuerza intelectual de la independencia, ¿no? Y los dos tomaron como tema central de sus reflexiones sociológicas y filosóficas a México, Pablo González Casanova, más en una línea de sociología y ciencia política, y mucho más temprano en su crítica radical a la democracia en México, y sobre todo a lo que él llama colonialismo interno. Y Luis Villoro, con un giro hacia la filosofía analítica en los años 60 y 70, regresa posteriormente hacia la última etapa de su vida a los temas centrales que le preocuparon, a la cuestión indígena. Y a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tanto Luis Villoro como Pablo González Casanova pues fueron los intelectuales más destacados que apoyaron este movimiento y por ello ambos recientemente, bueno, pocos años atrás, fueron nombrados comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El comandante Don Luis Villoro, y el comandante Contreras, Pablo González Casanova. Bueno, pues es un homenaje en los 100 años. Luis Villoro murió algunos años, Pablo González Casanova sigue activo realizando su pensamiento crítico y solidario con la emancipación de los pueblos indígenas. Y es una plática en homenaje a estos dos grandes universitarios, dos grandes latinoamericanos, dos grandes mexicanos. Bueno. El tema, pues, voy a leer las tesis, seguramente no voy a alcanzar a exponer todo, pero quizás darnos una idea de las tesis principales que quisiera sustentar. Empezamos con la conquista, y aquí en su momento le voy a pedir a Francisco Quijano, de quien tenía pensado hablar, pero nos acompaña, que pues nos exponga de viva voz su visión reciente sobre la conquista. Entonces, la conquista de México fue ciertamente un proceso imperial que provocó un choque violento de civilizaciones, la mediterránea y la mesoamericana, pues, la idea de Miguel León Portilla, dos imperios, aunque desde luego aplicar el concepto de imperio a los mexicas es algo forzado, que estableció el primer sistema económico mundial, el primer sistema mundo, que dio origen al capitalismo. Esta es una tesis de Enrique Cebo. En la conquista de México se confrontaron al menos tres proyectos. Se han hecho muchas caricaturas de la conquista, ¿no? Unas caricaturas que ven la conquista pues, como una
un proceso del triunfo del occidente civilizado, entre comillas occidente, de Europa civilizada, sobre los bárbaros que constituye, los bárbaros americanos, que constituyen un obstáculo. Esta es la visión más difundida en Europa y empieza desde luego desde el momento de la conquista por muchos cronistas y por otros también humanistas, pero sobre todo es la que más se consolidó en la Ilustración y en el siglo XIX. Pensemos, por ejemplo, en figuras centrales como Cornelio de Po, que es colaborador de la enciclopedia francesa, Hegel, desde luego, Kant e incluso Marx tienen estas visiones. La que más injustamente denosta a los pueblos americanos es la de Hegel, sin lugar a dudas, ¿no? Lo mejor que podía pasar, pues, es que desaparecieran de la tierra o bien que se mezclaran con la sangre europea. Esa es una visión caricaturesca falsa. Está otra visión, la del propio Cortés, ¿no? No la de todos los cronistas, pues que a pesar de ser pueblos y civilizaciones bien organizadas, pues la grandeza de España y del capitán Cortés logró vencerlos. Varios cronistas suman a esto, no todos los cronistas, pero varios suman a esta visión. Y más recientemente se han desarrollado, desde luego está la visión indigenista que aboga por el etnocidio y genocidio que se produjo, lo cual es cierto, pero también de una manera muy simplista y no reconocen la gran complejidad de la conquista. Recientemente, colegas historiadores, entre ellos Francisco Quijano, aquí presente, han desarrollado otras interpretaciones, en donde la misma población indígena, los ejércitos indígenas, principalmente los tlaxcaltecas, tomaron una participación decisiva en la conquista. No fueron los españoles y Cortés quienes vencieron a los mexicas, sino en gran medida los ejércitos que se vieron forzados y también aprovecharon la oportunidad para enfrentar al estado más poderoso que lo sometía, que era el estado mexica. Bueno, hablaremos, al menos pues hay estas diferentes versiones. Y quizás algo que haya, que a mí me gusta destacar mucho, es la figura de Malinche, ¿no? La figura de Malinche, ¿no? Esta mujer que fue la lengua o traductora de Cortés y que ha sido considerada por la historia nacional y oficial, desde luego, y por muchas visiones oficialistas, como una traidora a México. Y nada de eso es cierto. Por lo menos yo me inclino mucho más no a la visión de Octavio Paz, sino a la interpretación de personas como Margot Glantz, por ejemplo, o como Bolívar Echeverría, que es justamente lo contrario. Malinche tenía su propio proyecto, es decir, representaba un proyecto de contribuir a la caída del Imperio Mexica para poder liberar a los pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas, asolados por los mexicas. Y en eso en gran medida lo logró, y lo logró sin mucha violencia. Pero lo más importante, quizás, más allá de la conquista, yo con esto estoy avanzando rápidamente, fue lo que sucede inmediatamente después, que no fue la destrucción total de los pueblos y de la cultura, sino de ese choque resultaron alianzas y colaboraciones necesarias, sin las cuales simplemente no habría sido posible establecer la Nueva España. Y es aquí en la que ya voy a saltarme dos o tres láminas y pedirle a Francisco que nos exponga su tesis, porque le iba a exponer, de hecho traigo
el lienzo de Tlaxcala. De hecho, traigo el lienzo, cuando llegue el lienzo de Tlaxcala, por favor, que es la portada de su libro. Bueno, paralelamente, inmediatamente después de la conquista, de este muy complejo proceso, con varios proyectos, varios objetivos, que no pueden ser reducidos a esquemas ni hispanistas, ni eurocéntricos, ni indigenistas, es mucho más complejo. Inmediatamente después de la conquista, y de, ya desde antes de la conquista, se desarrolló, y es en lo que voy a centrar más, controversias, polémicas, muy intensas. Decía Tomás Pollán, un historiador, filósofo y antropólogo español, que ninguna otra conquista, en ninguna otra conquista de este tipo ha habido una discusión tan intensa sobre cuestiones de justicia, en torno a la guerra y en torno al imperio como fue la conquista de México. Y es cierto, si nosotros leemos El Príncipe de Maquiavelo, por ejemplo, pues Maquiavelo dedica varios capítulos al Principado Mixto. El Principado Mixto es aquel que se forma un rey que se expande sobre otros territorios, un rey ya existente que se vuelve nuevo respecto a los territorios conquistados. Y considera a Fernando de Aragón como el ejemplo a seguir, el príncipe de la cristiandad, le dice, ¿no? Sin reparar en lo más mínimo sobre cuestión ética o política de la corrección o justicia de las conquistas, ¿no? Es una estrategia de expansión del poder. Pero en España sí que se produce una polémica muy intensa, y es en lo que me voy a detener un poquito, en esta crítica. En la crítica hay desde luego muchas posiciones, pero sobre todo se confrontan polarmente dos. Los cronistas más radicales y algunos humanistas como Ginés de Sepúlveda, los más radicales en contra de los indios y a favor de la guerra y el dominio, pues como López de Gómara, por ejemplo, los más radicales en contra, Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, y en el intermedio, entre estas dos posiciones polares, hay una gran gama, ¿no? Tampoco podemos reducir la disputa sobre la conquista a dos posiciones, a favor y en contra, hay una gran variedad. Pero lo más interesante, a mi manera de ver, es que desde las posiciones críticas se fue retomando en los siglos venideros, sobre todo por humanistas criollos, esta idea que fundamenta la condena a la conquista y del dominio español en ideas republicanas, vamos a ver qué ideas republicanas, y se va formando durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, una tradición que le denomino el humanismo republicano, que constituye la fuerza intelectual principal de formación de las naciones latinoamericanas, hablaré nada más del caso de México, y también de sus independencias. Esta es una tesis sobre todo desarrollada por José Gaos y sus discípulos como Luis Villoro, Pablo González Casanova, Carmen Rovira, José Manuel Gallegos Rocafull, entre otros. Lo que quisiera agregar a esta tesis es que una vez realizada la independencia, pues esta tradición humanista se eclipsa y es sustituida por tradiciones intelectuales externas, exógenas, como es el liberalismo, el positivismo o incluso el hispanismo conservador. Pero se hace a un lado una tradición propia mexicana e hispanoamericana, casi hasta desaparecer. Son muy contadas las personas o los intelectuales que nos hablan de esa tradición. Por ejemplo, en el siglo XIX yo he encontrado que José María Vigil es uno de estos personajes que se interesa por rescatar la tradición frente a los liberales como Justo Sierra. Y en realidad no es sino hasta el exilio republicano español, principalmente José Gaos, Gallegos Rocafull, que
descubren en América, en el exilio, esta tradición, la estudian, la cultivan y pues muestran su relevancia y actualidad. Sin embargo, ellos piensan que esta tradición será relevante para España, dice José Gaos. España es la última colonia de sí misma que todavía tiene que independizarse de sí misma. Y ve a los países, a las naciones latinoamericanas como plenamente realizadas, ¿no? Lo cual se equivoca. Se equivoca y por una razón muy potente, muy sencilla, pero muy potente. Los indios, las poblaciones originarias, los pueblos originarios siguen siendo colonias del Estado mexicano. Esta es una tesis que desarrollan, sobre todo, en un principio, Miguel León Portilla, Pablo González Casanova, con su concepto de colonialismo interno. De tal manera que al percibir o al plantear que el colonialismo persiste ahora bajo su forma interna, cobra relevancia y fuerza crítica esta tradición humanista. Esta es la tesis que yo agregaría a la exposición. Bueno, es una narración un poco larga, es básicamente el argumento de la exposición. Voy a irme más rápido, perdón. Bueno, lo que ya mencioné, no me voy a detener mucho, sobre los diferentes proyectos que convergen en la conquista imperial, la emancipación de los tlaxcaltecas y otras naciones indígenas sometidas al Imperio Mexica, donde la figura clave es Malintzin. Y desde luego la figura clave en el proyecto imperial es otra mujer, ¿no? Quizás en estos tiempos tenemos que reconocer el papel determinante, yo diría protagonista de las mujeres, sobre todo de dos mujeres, Isabel la Católica y, aunque dice el mote, ¿verdad?, el trono, tanto monta tanto Isabel como Fernando. El proyecto de la construcción del Imperio Español en América, sin dudas, Isabel tiene una mucho mayor importancia. Y por otra parte, en México, Malintzin. Quizás pueda haber una lectura feminista, en clave feminista, pero históricamente fundamentada, de una reinterpretación de la conquista con base en estas mujeres, entre otras. Bueno, aquí viene estas diferentes interpretaciones de Malintzin, la que es más apegada a la historia oficial, que es la de Octavio Paz. La voy a leer, esta es una cita del Laberinto de la Soledad, en el apartado Los hijos de la Malintzin. Y pueden ahí leerla. Octavio Paz hace la asociación entre Malintzin y la mujer violada, violentada, sometida, chingada, que es esta palabra mexicana muy ofensiva, ¿no? Y entonces dice, esta es una cita, la chingada es la madre violada, su mancha es constitucional, reside en su sexo. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarlo a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de la India. El símbolo de la entrega de Doña Malinche, la amante de Cortés, Doña Marina, se ha convertido en una figura que representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. El pueblo mexica no perdona su traición a la Malinche. Obviamente esto no tiene ningún sustento histórico, ¿no? Ningún sustento histórico. Malinche pertenece a pueblos y naciones enemigos de los mexicas. Y esto es una versión que ha predominado, pero también ha sido cuestionado, y entre otros, pues por Margot Glantz, ¿no? Por ejemplo, en relación a Malinche, Margot Glantz, más que ahí se mencionó un poquito, se refiere a Cortés. Ahí dice virilidad. Dice que Malintzin termina con la virilidad o la potencia, el poder de Cortés. ¿Por qué no tiene capacidad de lengua? No tiene entendimiento. Y a la propia Cortés le llaman el capitán Malintzin.
Y dice, carece de lengua porque sus palabras carecen de fuerza, es decir, de inteligibilidad, de cortés. Para los indígenas, ella, Malintzin, definitivamente la dueña del discurso, y el cortés, el capitán Malinche, carece de lengua, porque carece de inteligibilidad, pero ahí se repitió. Y Bolívar va más allá. Bolívar Echeverría va a proponer que lo que está haciendo Malintzin es el primer diálogo intercultural, la construcción de una nación intercultural. Dice, reconoció que el entendimiento entre europeos e indígenas era imposible en las condiciones dadas, que para alcanzarlo unos y otros, los vencedores e integradores, no menos que los vencidos e integrados, tenían que ir más allá de sí mismos, volverse diferentes de lo que eran. Y se atrevió a introducir esa alteración comunicante. Mintió a unos y otros, nadie les entendía. Malintzin era la única que sabía qué decía, y decía lo que le parecía mejor a su propio proyecto. Mintió a unos y otros, a diestra y siniestra, y le propuso a ambos convertir en verdad la gran mentira que era el entendimiento. Una verdad que solo podría ser tal para un tercero que estaba aún por venir. Es esta nación multicultural que se va formando. Bueno, son tres versiones de la conquista, y ciertamente la más... la insostenible hoy en día, pues es a la que se refiere Octavio Paz, y a este esquema de que son una raza, una cultura, una nación mucho más poderosa y civilizada que arrasa con otras, impone su dominio y así la salva. Esto es absolutamente insostenible. Y concentrada esta discusión en la figura de Malintzin, pues tenemos las visiones tanto de Margo como de Bolívar, que representan una crítica radical, pues no solo en relación a Malintzin, sino también a la versión oficial de Malintzin, quiero decir, sino también a las versiones muy esquemáticas sobre la conquista. Bueno, y este es el punto que pues nuevos trabajos han enfatizado mucho. Este es el lienzo de Tlaxcala, que es la portada del libro más reciente de Francisco Quijano, que se llama La Invención de la Nueva España. Se publicó creo que el año pasado, ¿no? Salió el año pasado como parte de una colección del Instituto de Investigaciones Históricas. Otros historiadores coinciden en esta visión, como Matthew Restall y Federico Navarrete, no es lo mismo, coinciden en esa visión. Y que la tesis básica es que fueron, yo no estoy exactamente de acuerdo, estoy de acuerdo con la tesis de que el triunfo sobre los mexicas se debe fundamentalmente a los propios indígenas que lucharon contra ellos. La proporción en cuentas amplias es de mil españoles aproximadamente del ejército español contra 200,000. Y en cuentas cortas 100,000. Del ejército indígena. O sea, sean 1,000 por 1, la proporción es, imagínense ustedes, ya sea 1,000 contra 100,000 indígenas, no contra, sino comparados con 100,000 indígenas o contra 200,000. Obviamente, las versiones de que fue la inteligencia, las armas, el poder de España lo que derrotó a los mexicas es absolutamente inaceptable. Fueron los ejércitos indígenas determinantes en la derrota de los mexicas, lo cual no quiere decir que no haya habido un etnocidio y un genocidio. Eso es punto y aparte, ¿no? No estamos negando de que fue, no estamos diciendo que fue una guerra civil. También sería un absurdo hablar de una guerra civil, ¿no? Donde no hay una nación todavía constituida. Pero lo que sí se está marcando es la importancia determinante de los propios indígenas para el derrocamiento de los mexicas. Después, ciertamente, los pueblos que se aliaron con Cortés, esto ya lo especifica más Francisco Quijano en su libro, será hasta fines del 16, creo que dices, ¿verdad?, en las que empiezan a perder la predominancia. Tú me corregirás, Paco, pero ¿por qué no aprovechas para decirme un poco de esas ideas? Lo que está diciendo está muy bien. Yo lo pondría en términos, ¿qué es lo que se está intentando hacer? Ahora yo no estoy tampoco totalmente de acuerdo con Federico Navarrete, con Mateo Retal, pero lo que se está intentando hacer ahora al explicar la conquista es qué lugar culturas que en tres siglos de dominación
española, sino ha sido más fuerte el colonialismo interno. Y eso es algo muy importante que yo creo, en términos de la destrucción, no de genocidio, el genocidio fue brutal, sino de etnocidio. Bueno, pues voy a avanzar un poquito más rápido. Gracias, Paco, por esta explicación. Bueno, ahí viene el dato del genocidio, ¿no? Un siglo de dominación colonial, el territorio que hoy es México, se exterminaron por guerras, epidemias, explotación, despojo de tierras, entre el 80 y el 90% de la población indígena. Ahora lo veía en el British Museum, un dato con una población mucho menor, pero el porcentaje el mismo, ¿no? Indígena que solo en la parte central y en el sureste del territorio mexicano, en Mesoamérica, incluyendo parte desde luego de lo que hoy es Centroamérica, la población indígena se había reducido un poco más, a poco más de 1 millón. De una población entre 8 y 10 millones se redujo. El genocidio es bestial. No solo por guerras, también por explotación, por encomiendas, por repartimientos y epidemias. La escritora Mije Yasnaya Aguilar Gil, profesora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, señala que en el transcurso del siglo XVI el genocidio generado por la dominación mató a cerca de 8 millones de indígenas. Es decir, lo que estamos diciendo sobre la complejidad de la conquista y el papel activo que tomó en el triunfo sobre México Tenochtitlan los indígenas, para nada niega el hecho brutal del genocidio. Y bueno, pues esta es la idea básica. Los pueblos indígenas han resistido durante 500 años la dominación del genocidio y genocidio colonial, tanto frente a la corona española y frente al Estado mexicano. Voy a pasar rápidamente a los términos de la controversia. Simplemente este cuadro nos representa la complejidad también de la controversia, ¿no? Ponemos dos posiciones opuestas, polares. La visión del poder imperial, que algunos llaman el humanismo imperial, y algunos sí son humanistas, como Ginés de Sepúlveda, y lo que llamo el humanismo republicano de contrapoder. Y ahí, pues, distingo tres grandes posiciones. Los que están a favor de la guerra y el imperio y lo justifican. Lo justifican con muchos matices distintos, ¿verdad? No es lo mismo López de Góngora que Vasco de Quiroga, ¿no? Obviamente hay mucha diferencia, pero ambos terminan justificando la guerra por edificación y la conquista. Posiciones que condenan la guerra, pero no el dominio español, como la de Matías de Paz, la de Montesinos, Las Casas mismo. Bueno, ahí tengo diferencias con Francisco sobre quién es más radical, si Las Casas o Bartolomé de Las Casas, o Alonso de la Veracruz. Pero bueno, pondría, y las que están en contra, desde un principio, contra la guerra y contra la dominación imperial, aunque terminan aceptándola de facto, ¿no? Como es Alonso de la Veracruz. Y ahí vienen pues diferentes tipos de narraciones y de justificaciones, ¿no? Mitologías imperiales, el humanismo imperial, el humanismo indigenista, paternalista, y un humanismo indianista. Aquí hago la distinción de Rodolfo Stabenhaven entre indigenismo, que es una protección paternalista a los indios por ser débiles e inferiores, hay que protegerlos, indianismo, que es el reconocimiento de la plena capacidad de los pueblos originarios, de su racionalidad y su derecho a gobernarse a sí mismo. Creo que esta distinción de Rodolfo Stauffenhagen, que es otra de las grandes figuras también que habría que estudiar con más detenimiento, es importante. Por eso lo llama el humanismo indianista antiimperial, distinguiéndolo del humanismo indigenista. Y ahí vienen pues ciertas dicotomías que se establecen, ¿no? Cortés contra Moctezuma, España contra los indios, razón contra barbarie, cristianos contra infieles, estas dicotomías que ya son inaceptables y que han predominado en las interpretaciones de la conquista, pues tienen que superarse, tienen que diluirse para dar una visión más objetiva y más apegada a la realidad compleja. Bueno,
Voy a pasar rápidamente a las controversias. Es una lista de las controversias que se establecen en este espectro, pues desde 1493 hasta 1554. Ya ni siquiera las voy a leer, simplemente nos da una idea de la intensidad de las controversias, ¿no? Pues estamos hablando por lo menos de 93, pues más de 60 años, ¿no? De polémicas intensas sobre la justicia de la conquista y del dominio español. Yo me voy a centrar nada más en lo siguiente, en los casos polares, en Ginés de Sepúlveda, en el Tratado de las Guerras Justas y en Alonso de la Veracruz, para darnos una idea de los argumentos. Este es el cuadro de Tiziano, de Carlos V, un cuadro pues bellísimo. Cuentan que Tiziano había hecho una primera versión de pintando a Carlos V pensando, reflexionando con la cabeza baja, enfureció a Carlos V, lo rompió y dice, pónmelo por... Es que es esto, yo soy el emperador, ¿no? Y lo pintan como pues un gachupín, ¿no? Exactamente lo que es un gachupín, un hombre a caballo con lanza. El gachupín no es cualquier español, es el emperador de los gachupín, o el emperador gachupín. Bueno, es un cuadro bellísimo. Pero quizás lo que me interesaría aquí es leer la primera causa, la primera justificación. Y esto creo que es muy importante porque sigue vigente desde entonces hasta nuestros días. Esta tesis yo le llamo una tesis epistemocrática. Es decir, aludir a un saber, a un conocimiento superior a cualquier otro, que por el hecho de tenerlo, justifica el dominio autoritario del grupo que detente ese poder o ese saber superior sobre los demás. Es la tesis que le llamo epistemocrática y aquí está claramente formulada. Ginés de Sepúlveda quizás es el intelectual más lúcido, más el que elabora la justificación más detallada de la guerra y del dominio español, basado en una interpretación muy crítica, por cierto, se cuestiona mucho, de Aristóteles sobre la servidumbre natural. Se cuestiona que Aristóteles haya querido decir lo que dijo, pero al menos pues hace esta referencia como humanista, como estudioso de la filosofía antigua, de Aristóteles, de Cicerón, hace esta referencia para justificarla. Dice, la primera causa para justificarla es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Dominación que les traería grandísimas utilidades a los propios bárbaros, ¿no? Grandísimas utilidades. También es una tesis paternalista, indigenista, ¿no? Y además, cosa justa por derecho natural, ahí va, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Aquí todavía no se hace alusión a ninguna tesis teocrática. Ya no sigo con las otras, pues con esta tenemos que es la más importante. Y voy a pasar a ver, ya expliqué esta idea de la epistemocracia, las refutaciones que hace, todas estas citas van a ser de Alonso de la Veracruz. Voy nomás a referirme a las tesis de Alonso de la Veracruz, son citas que echan abajo la idea de que los indios son bárbaros, es decir, no tienen pleno uso de razón, ¿no? No son tan racionales como los españoles, son racionalmente inferiores a los europeos. Y lo que dice Alonso de la Veracruz, dice, los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, sino que a su modo sobresalen y por lo menos algunos de entre ellos son de lo más eminente. Luego, no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio propio. No sé si se alcanza a entender lo que comprendo, lo que digo, sí, estupendo, sí. Y aquí viene la tesis que claramente republicana de la Escuela de Salamanca, ¿no? El dominio ha sido introducido por el derecho humano que emana de la razón natural y la fe. En cambio, es de derecho divino,
y no puede, por lo tanto, cancelar el derecho natural. Es decir, está sosteniendo una teoría que hoy llamaríamos laica del poder. La fe no da ni quita dominio. En contra de tesis muy importantes que se manejaban de que los bárbaros eran infieles y no tenían derecho a gobernarse a sí mismos. Pierden el derecho natural a gobernarse a sí mismos. Y como dice, por todo esto, en consecuencia, no puede uno ser privado de su dominio por la sola infidelidad. Es decir, por no ser cristianos, infidelidad religiosa en este sentido. Tampoco en ningún sentido, porque otro de los argumentos es que cometían pecados contra natura. Dice, bueno, si a esa nos vamos, tendrían que destronar a todos los reyes de Europa, dice Alonso de la Veracruz. Y esa es la tesis republicana. Es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, este sea por voluntad de la comunidad misma, la cual transfiere el dominio a otros, tal y como sucede en el principado aristocrático o en el democrático, a uno solo como sucede en el principado monárquico. Fíjense, esta es la teoría de que todo dominio justo, salvo casos excepcionales como el rey David, ¿no?, proviene de la voluntad libre y explícita de la comunidad sobre la cual se ejerce. Y si esa comunidad no ha dado su asentimiento para que otro lo gobierne, ese gobierno no es justo. Es una teoría claramente republicana que sitúa en la comunidad política el derecho de autodeterminación y, por lo tanto, de delegación o autorizar a otros para ejercer el poder, ¿no? Y esto es siglo XV, viene desde el siglo XV y antes incluso, pero la formulación está en las casas, la formulación está en Vitoria, en Domingo de Soto y desde luego en Alonso de la Veracruz. Esta cita es de Alonso de la Veracruz, de la primera cátedra que dio en la Universidad de México en 1553-54. Y concluye, se sigue que aquellos señores que habían, todos son citas, que habían sido elegidos por sus pueblos, no pudieron ser despojados de sus dominios verdaderos por los españoles, aun cuando permanecieran en la infidelidad. Y así los españoles tampoco pudieron tener dominio verdadero o justo. De origen es injusto el dominio, sin ninguna cortapisa. Y agrega, está obligado el emperador a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles que vivían pacíficamente y a restituir todo lo que les fue quitado. Y en la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que tomaron parte de estos daños y despojos. Bueno, todo esto es de la reelección que corresponde al primer curso de teología que imparte Alonso de la Veracruz en el año inaugural de la universidad de 1553 a 1554. Hay que recordar, bueno, hay que recordar, la estatua de Alonso de la Veracruz está en el patio central, en el jardín central de la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde antes, para que no diga que yo lo puse, ¿verdad?, porque después dice, y desde antes estaba en el patio central de Mascarones. Ahí estaba del antiguo edificio de la facultad, ¿no? Ahí estaba Alonso de la Veracruz. Bueno, pues este es pues un pilar fundamental junto con, desde luego, Vitoria, Soto, Bartolomé de las Casas, de esta tradición del humanismo republicano, que se sigue desarrollando inmediatamente, se sigue desarrollando desde principios del siglo XVII. Justamente otro libro de Francisco Quijano que recomiendo mucho, se llama Las Repúblicas de la Monarquía, y ese ya tiene un poco más de tiempo, estudia este pensamiento republicano, Las Repúblicas de la Monarquía, en tres autores, en Alonso de la Veracruz, en Bartolomé de las Casas y ya en el siglo XVII, a principios, en Zapata y Sandoval, ¿no? Por cierto, ya Juan Zapata y Sandoval, en un libro que se llama Justicia Distributiva y la Exclusión, también Agustino, y la Acepción de Personas, habla de México como el reino de cuya capital es la Ciudad de México. Y dice, mexicano, te habla otro mexicano, que por tu patria lucho. Entonces, también esta idea de nación está ahí ya formándose tan temprano como principios del siglo XVII. Bien, voy a ir un poquito más rápido. Este es un cuadro de Alonso de la Veracruz, un resumen de sus fundamentos teóricos. No me voy a entretener en ellos.
está dando cátedra en Tiripitío, ahí cerca de Morelia, que fue un convento que fundó, y está casi igual que, bueno, casi igual, pero se ha conservado maravillosamente. Ahora es un edificio de la Universidad Michoacana. Y bueno, la idea es que este pensamiento, este humanismo republicano, defensor de la dignidad y de la plena racionalidad y derecho a autodeterminación de los pueblos indígenas, se sigue cultivando con muchos matices desde el siglo XVII, pues hasta el momento de la independencia. Este es un bellísimo poema de Sor Juana Inés de la Cruz en un diálogo, es la Loa al Auto Sacramental del Divino Narciso, de una pareja de españoles, religión y celo, que es el conquistador, y una pareja de indígenas, que es una india y un rey o una autoridad indígena, ¿no? América es la India y Occidente, nos recuerda Sor Juana que América es Occidente, respecto a Europa, Occidente es el indio galán con corona. Y bueno, pues vean cómo defiende aquí la dignidad, la grandeza, muy superior moralmente al conquistador y a la religión, Sor Juana. Si el pedir que, este es América, está diciendo América, la India, si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva es porque esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, primero con la espada, después con intelectivas, la predicación, armas, estás engañado. Pues aunque lloro cautiva, mi libertad, mi albedrío, con libertad más crecida, adorará mis deidades. Seguramente hay aquí una lectura de Sor Juana de los diálogos de doctrina cristiana o diálogos de los doce, donde en una de las libros, de los capítulos, intervienen los doce sacerdotes nahuas en discusión con los doce franciscanos, y este es el argumento que dan los sacerdotes nahuas. Seguramente lo recupera Sor Juana en su defensa. Bueno, este es un cuadro de Juan O'Gorman, que seguro está inspirado en su hermano, en Edmundo O'Gorman, y lo interesante pues es esta escena, que es la tesis de Gauss, que rescata O'Gorman también, de que es la inteligencia criolla del siglo XVIII en la que constituye la fuente principal de la formación de naciones y de naciones latinoamericanas, y en este caso de México, y desde luego también la fuerza de independencia. Es decir, no es ni el liberalismo de Cádiz, ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Norteamericana, la principal fuente intelectual de la independencia, sino es esta inteligencia criolla. Tesis originalmente formulada por Gauss, desarrollada después tanto por Villoro como por O'Gorman, como por Pablo González Casanova, con diferentes matices y diferentes orientaciones. Y lo que aquí yo echo de menos es que este pensamiento no empieza en el siglo XVIII, no es simplemente la Ilustración, sino arranca desde la conquista, desde el siglo, justamente desde estas discusiones y estas polémicas que hemos visto. Y forma una tradición que llega a su culminación en la independencia de México y que después se eclipsa. Es más, el personaje más interesante en el siglo XIX y, a mi manera de ver, el intelectual más relevante del proceso de independencia es Fray Servando Teresa de Villar. Y podemos ver cómo va cambiando su pensamiento de un pensamiento fundamentalmente justnaturalista de esta área, y considera, dice Fray Servando, el primer monumento que México tiene, que México independiente tiene que levantar, es a Bartolomé de las Casas, el primer independentista de México, dice Fray Servando. Pero esto en la historia de la revolución de la independencia de la Nueva España. Pero
posteriormente, que escribió en Londres, esa historia la escribió y se publicó en Londres en 1512 o 13, creo que 1513, ¿verdad? Y hay que ver también, y es un tema fascinante, pues, ¿por qué todos venían a Londres, venían a Inglaterra? Aquí estuvo también Simón Bolívar, ¿no? Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Fray Servando. Sí, no sé si tú conozcas, Paco, pero creo que está pendiente esa investigación de cuál es el papel que juega Londres para que buscan el apoyo de los intelectuales más destacados de la independencia, no solo de México, sino de también en el caso de Venezuela y la Gran Colombia. Y uno de los historiadores que retoma todas estas ideas, y él sí desde el siglo XVI, es David Brady, uno de los grandes historiadores de Cambridge, a mi manera de ver, pues el que tiene una historia más completa y muy semejante a lo que estamos planteando aquí, aunque el republicanismo no lo es más conservador, su ideología es más conservadora. Quiero decir, su visión del proceso no es tan republicana, ¿no? Como aquí lo estamos planteando. Bueno, voy a pasar ahora muy rápidamente, ya para ir terminando. Esta es la idea de que esa tradición humanista que se origina en las controversias del siglo XVI se desarrolla durante la colonia, se radicaliza después de la expulsión de los jesuitas con los borbones, que son absolutistas, y es lo que precipita y propicia los procesos de independencia, principalmente en México, pero según algunos colegas también en otras naciones latinoamericanas. La tesis de Gauss es que es en toda Hispanoamérica. Bien, aquí estaban algunos personajes, aquí está Fray Servando, este es Yara Yeguren, ya no alcancé aquí a sacar, aquí tiene la lista, es que se cortó. Yara Yeguren tiene una lista aquí en la mano, que son todos los intelectuales principales del siglo XVIII, que es Clavijero, Márquez, es la lista de las principales intelectuales de la independencia. Esta es una cita de Pablo González Casanova sobre el afán de novedades del México independiente. Es muy interesante esta cita. Y cómo se eclipsa esta tradición humanista. Dice, el impulso renovador iniciado por la modernidad cristiana, este es el concepto que utiliza modernidad cristiana, no utiliza humanismo criollo, sino modernidad cristiana, dio al hombre un carácter insospechable. Al animarlo a que se apoderara de sí mismo, de su historia y del Estado, lo empujó a una actividad creadora, a forjar el pasado y el futuro de la nación. A partir del surgimiento del hombre moderno, el pasado comenzó a ser mexicano, como el Estado y como el proyecto de una felicidad futura. La grandeza de América y de lo americano es defendida con más tenacidad que nunca. En ello va la vida independiente de todas las naciones. La historia del indígena es heroica y magnífica. La tierra del indígena es rica. Las virtudes políticas del indígena son ejemplares. El indígena, indio, sobre todo mestizo, incluso criollo, merece justicia. Pero no solo la merece, sino que debe hacerse justicia de acuerdo con la historia. Perdón, de acuerdo. Uy. Déjame cerrar el para que no vuelva a sonar esto. Sí, seguro me hablaba para lo del SNI. Disculpe. Pero no solo la merece, sino que debe hacerse justicia de acuerdo con la historia de su grandeza y también de acuerdo con la nueva razón, con la ideología del liberalismo, que es la verdad. Bueno, este es un trabajo, sinceramente son poco conocidos los trabajos de Pablo González Casanova sobre los procesos de independencia. Me parece importantísimo, ¿no? Sobre todo su libro que hizo bajo Gauss y Miranda, La modernidad cristiana y la independencia. Bueno. Y esta es la tesis de que
desaparece, se eclipsa esta tradición por el predominio del liberalismo anglosajón, del positivismo francés y la construcción de un Estado autoritario mexicano. Y prácticamente esta tradición humanista desaparece, pero la descubren los historiadores y filósofos, sobre todo filósofos, pero también historiadores como Juan Ortega y Medina, esta tradición en México en el exilio, ¿no? Que estaba prácticamente borrada en España. En España no estaban ni sus rastros, ¿no? Y por eso la descubren en el exilio. Aquí menciono a José Gaos, a Gallegos Rocafull, a Joaquín Girau, a Adolfo Sánchez Vázquez. Todos ellos se refieren explícitamente al rescate de esta tradición que comparte España con América. A Carmen Rubira, Federico Álvarez, José Miranda, Juan Ortega y Medina, sobre todo Juan Ortega y Medina. Y bueno, voy a ya avanzarme mucho para llegar a la última parte de la plática, que es este giro o radicalización del humanismo republicano a favor de las luchas y de la independencia. De las luchas por la autonomía intelectual, la autonomía política de las comunidades indígenas y en general del México profundo, este concepto que algunos han desarrollado, entre ellos Pablo González Casanova y Luis Villoro también lo utiliza, propuesto por Bonfil Batalla, ¿no? El México descendiente de los pueblos originarios que desde luego de una manera muy sincrética y ecléctica con las culturas europeas, es quien ha logrado preservar en gran medida las cosmovisiones y el sentimiento o la idea central de comunidad y de autonomía comunitaria. Esta es la tesis sobre todo de Miguel León Portilla, recientemente fallecido, en la que muestra este olvido de los compromisos y los derechos de los pueblos indígenas. Consumada la independencia y establecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, todos somos mexicanos, igual no hay indios, ¿no? Le decían a José María Bustamante en el Congreso de 24, ya no hablen de ellos porque no, por decreto ya no existen. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. Es que estos altépetles fueron reconocidas por la legislación indiana. Hacia 1800 existían cerca de 5,000 repúblicas de indios con sus derechos autonómicos. Y por eso dice, fueron desapareciendo las repúblicas de indios. La imposibilidad de esgrimir derechos que les reconocían las leyes de Indias trajo consigo nuevas formas de marginación. Bueno, esta es la idea en un librito, me parece excelente, que escribió Miguel León Portilla a propósito de la celebración de la independencia, que se llama Independencia, Reforma y Revolución y los Indios, que la tesis es que a pesar de todo esto, la condición de los indios hoy ha empeorado en relación a la colonia. Esta es la terrible tesis crítica de estos autores. Y bueno, pues ahora voy a hablar de estos dos centenarios. Voy a hablar muy brevemente de Luis Villoro, porque se ha hablado mucho más de él recientemente. Y voy a hablar menos y voy a hablar un poquito más de Pablo González Casanova. Aquí hay tres citas que sintetizan pues esta idea de crítica al indigenismo paternalista, de crítica al liberalismo del Estado y de reivindicación de las luchas y formas de organización zapatista. El comandante Don Luis dice: desde el siglo XVI los pueblos indios de América han sido para criollos y mestizos lo otro juzgado y manipulado para su explotación o por lo contrario para su redención. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. El problema indígena solo tiene una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. Esta conclusión, que es de su libro de
en 1998, 99, ya después, es una posición radicalmente opuesta a la que él mismo sostuvo al final de su también gran libro, Los grandes momentos del indigenismo, en la que defiende una tesis epistemocrática, ¿no? Que en materia de arte y de sus costumbres pueden dejarse la autonomía, pero en materia de conocimiento, ciencia y bienestar, hay que liberar a los indios, aunque sea contra su voluntad. Esta tesis con la que concluye Los grandes momentos del indigenismo es obviamente negada, refutada, él mismo, pues, 40 años después. Y la crítica al liberalismo, si algo nos ha revelado estos años, es una crisis profunda del modelo de Estado-Nación, de nuestra tradición liberal. La política neoliberal es la última versión del proyecto modernizador llevado a su extremo. Ha acrecentado más que nunca la distancia entre México occidentalizado, y aquí viene esta idea del México profundo, ¿no?, que retoma de Bonfil Batalla. Frente al Estado-Nación homogéneo, se abre ahora la posibilidad de un Estado plural. Y bueno, y es que este es por qué hay, por qué se establece este nuevo colonialismo interno. Ahorita vamos con Pablo González Casanova. Pues por el tipo de organización estatal consolidado, centralizado, que se construye a partir de la independencia y, desde luego, para Villoro, para Pablo González Casanova, asociado a un proyecto del desarrollo capitalista dependiente. Es esta combinación de la construcción de un Estado autoritario en el marco de un proyecto capitalista dependiente lo que produce el colonialismo interno. Y tanto para Luis Villoro como para Pablo González Casanova. Y la solución para él, la alternativa que se abre, pues es justamente la que están luchando y están proponiendo en los movimientos indígenas, como, no solamente, pero uno de ellos, los zapatistas. Frente a la visión de la modernidad occidental, es decir, basada en el Estado moderno, autoritario, y en el modo de producción capitalista, ese otro mundo posible ya está aquí, ahora en pequeño, en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista, no como utopía, sino como un lugar real existente. Coincide con esta idea, pues esta es la gorrita de don Pablo González Casanova, que no se quita, ¿verdad? Maravillosa gorra de mezclilla, es una gorrita de mezclilla, más que no tenía en color la foto, no hace blanco y negro. Y bueno, Pablo González Casanova ha sido un universitario, un intelectual, un profesor, pues, señero, dentro de la Universidad Nacional, como profesor, fundador de instituciones, rector de la universidad, dentro del estudio del humanismo mexicano, desde luego a un nivel más amplio como científico social de Latinoamérica en contra del colonialismo de Latinoamérica. Y desde luego también en el ámbito de la ciencia política, Pablo González Casanova es pionero. Y no nos da tiempo para hablar de la gran significación de su clásico libro, La democracia en América, de 1965, pero rompe con todos los esquemas, dos palabras nada más. Es un momento en el que Estados Unidos y en la Guerra Fría está impulsando en todo el mundo, y particularmente en América Latina, el modelo que llama Pablo González Casanova euroamericano, este modelo de democracia liberal al que ya se refirió Villoro. Y lo que muestra Pablo González Casanova son dos tesis muy importantes. Primero, que no hay democracia según ese modelo euroamericano. Hay una gran concentración de poder. Y segundo, casi casi que qué bueno que no hay democracia bajo ese modelo. Porque si hubiera democracia sería peor. Y es decir, ese modelo sirve para mantener relaciones internas y externas de dominación y colonialismo. Y por lo tanto se necesita una democracia radical. Desde 1965 está planteando esto. Una democracia radical basado en la organización y en la organización y en el poder de los trabajadores y de los campesinos y de los indígenas. No habla de autonomías municipales todavía, pero sí está hablando que esa democracia tiene que venir desde abajo. Y esto mismo lo concreta o encuentra su realización en la lucha zapatista. De ahí que las dos figuras pues hayan sido designadas por este apoyo y vinculación responsable, este compromiso
con las luchas de los pueblos indígenas por su autonomía y emancipación, comandantes, ¿verdad? Ya me voy a saltar pues prácticamente toda esta historia, ¿no? Quizás a nadie puede ocultarse. Esta es la crítica a la democracia en México, en su libro de 65. A nadie puede ocultarse que ni basta con implantar formalmente la democratización en los países subdesarrollados para acelerar el desarrollo. Ni estos tienen por qué imitar todas y cada una de las formas específicas de la democracia clásica euroamericana para que haya democracia. La democracia se mide por la participación del pueblo en el ingreso, la cultura y el poder. Y todo lo demás es folclore democrático o retórica. Y bueno, es que nos hemos pasado desde el año 2000 en transiciones. Y creo que don Pablo, pues, tiene razón, que no basta. No digamos que es folclore, pero sí que no basta con esa democratización y que se necesita una democracia más radical. Y aquí viene el concepto de colonialismo, es una cita también de colonialismo interno. En efecto, el colonialismo interno no es un fenómeno que solo ocurra a nivel nacional, como comúnmente se piensa, internacional, como comúnmente se piensa, sino que se da en el interior de una misma nación en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica en los que se ligan determinadas etnias, los grupos y clases dominantes y otra con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo. Cuando hablo de sociedad plural, en realidad habla de sociedad dual, ¿no? Del México profundo y el México imaginario. Y el colonialismo interno subsiste hoy en México bajo nuevas formas, no obstante tantos años de revolución, reforma, industrialización y desarrollo, la misma idea de Miguel León Portilla que citamos anteriormente. Y configuran aún las características de la sociedad y la política nacional. Si bien este libro es de 1965, La democracia en México, esta crítica sigue totalmente vigente. Y al igual, pues la alternativa que propone Pablo González Casanova coincide con la de Villoro, coincide con la de Miguel León Portilla, pues que son las luchas indígenas de hoy en día. Dice González Casanova, la lucha por la construcción del poder desde las pequeñas comunidades y municipios hasta zonas y regiones articuladas es la lucha de los zapatistas. Constituye una contribución muy importante para el aumento de la fuerza necesaria en la transición a un mundo nuevo. Y están pensando en grande, no solo en el cambio de México, sino a un mundo nuevo. Otro mundo es posible, también insiste Luis Villoro retomando la frase de los zapatistas. En la transición a un mundo nuevo, sin que se sostenga una teoría general de que en todas partes, todo el tiempo construirán la transición de la misma manera, lo cual sería un absurdo, en el que caen los que olvidan la enormidad y diversidad del mundo. Bueno, pues ya dejo ya el resumen y conclusiones, y quizás nada más para terminar esta última lámina en la que trato de mostrar algunas convergencias de los humanistas del siglo XVI y de nuestros humanistas indianistas del siglo XXI. Coinciden en la crítica al etnocidio y a la dominación colonial a lo largo de 500 años, no solo de 300, de 500 años, del colonialismo hispano al colonialismo interno y la dependencia. La reivindicación de la sabiduría y plena racionalidad de los pueblos indígenas bajo un principio de equidad epistémica, no de exclusión con la ciencia, no de exclusión con otros saberes, sino de una situación de, no hay ni siquiera de equivalencia, pero sí de equidad, reconociendo lo que tienen de valioso unos y otros saberes. Esta idea sobre todo la ha desarrollado recientemente mucho más Boaventura de Sousa Santos, con su propuesta de una epistemología del sur. La necesaria transformación de la nación y el Estado homogéneos en una nación multicultural y un Estado republicano basada en las autonomías de pueblos y comunidades, sobre todo lo que decía Francisco Quijano hace unos momentos. Efectivamente, tanto Alonso de la Veracruz como Bartolomé de las Casas, de nuevo voy a hablar de Alonso de la Veracruz, al final de este libro, dice: como no se van a regresar los españoles y no van a devolver todo, ¿cómo puede un gobierno injusto de origen volverse justo de facto? Y es donde plantean. No hay otra más que reconozca a las autonomías, a los reinos, y los deje gobernar
con sus leyes y señores como estaban antes, con un tributo al emperador simbólico menor al que pagaban antes los pueblos sometidos al Estado mexica. De tal manera que hay esta idea, pues, de... Ahora, esta es la propuesta que están haciendo ante el Estado mexicano. Ya no es la corona española, es el Estado mexicano, en el que también se demanda mucho más competencias autonómicas de los municipios, de las regiones, de los caracoles concretamente, ¿no? O de municipios u otros municipios que no necesariamente son los de Chiapas. Y quizás ese es el punto de mayor convergencia e importancia, ¿no? Y concluimos que estas convergencias, humanistas críticos de la conquista del siglo XVI y nuestros humanistas contemporáneos, no son casualidad, sino expresión de que pertenecen a una gran tradición con muchos cambios, con muchos matices, una tradición humanista, republicana, multicultural, indianista, anticolonial y anticipador y emancipadora, que se ha desarrollado durante cinco siglos, con muchas transformaciones en diferentes momentos claves de la historia, en defensa de las luchas de los pueblos indígenas oprimidos durante 500 años de colonialismo. Pues esto es lo que quería presentar, basado sobre todo, ya en la última parte, en estos dos grandes personajes universitarios. También Miguel León Portilla, pero específicamente Luis Villoro y, sobre todo, Pablo González Casanova. Muchas gracias. Es un tema fascinante, inagotable. Los mismos intentos, ¿no?, progresivos de presentar soluciones o ideales que nos permitan entender esta complejidad. Es una tarea de todos y ahora en este momento de globalización se vuelve aún más complejo. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que nos corresponde, pues, desde el ámbito universitario, el rescatar, cultivar estas herencias y estas propuestas actuales, ¿no? Sobre todo en un mundo donde las humanidades y las ciencias sociales se ven, pues, cuestionadas respecto a su relevancia, significación. Y sí, coincido que es parte de nuestra chamba, de nuestra tarea estudiar. Fíjate que hay un estudio muy interesante de la UNESCO que trata de, bueno, este ya es viejo, es de 2010. ¿Por qué las ciencias sociales y las humanidades tienen poco impacto en las políticas sociales? Y la respuesta de este estudio de la UNESCO es que hay una gran dependencia de las ciencias sociales y también de las humanidades a paradigmas externos que no se plantean los problemas como el colonialismo interno o los diferentes requerimientos de democracia o la enorme diversidad cultural. Y precisamente por este predominio de paradigmas en ciencias sociales y humanidades externos que no tratan sobre la problemática de los países periféricos como México, pues hay una poca incidencia. Y ahí tenemos, creo, efectivamente, pues una gran responsabilidad en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y en todas las demás universidades y en general, los que tenemos el privilegio de poder estar en la academia y en la academia de universidades de países en la periferia, que realmente es un lujo, no voy a decir injustificado, pero que sí tenemos que justificar con nuestro trabajo, ¿no? Sí, Paco, por favor. Ahí tengo un comentario más. Sí, por favor. Para dialogar con... Bueno, digo, tenemos ya mucho tiempo platicando y discutiendo estos temas, pero obviamente gran parte de mi trabajo lo retomo muy en lo elemental. Se me ocurre una cosa que te quería proponer, que sí. Me ha ocurrido recientemente, y luego una pregunta más de carácter político. Okay. La cuestión histórica tiene que ver con tu interpretación sobre, no sobre el republicanismo del 16, con el
la cual pues, no solo estoy de acuerdo, sino insisto, yo me inspiré en tus trabajos para desarrollar eso, sino con lo que vino después. Okay. Y yo creo que sí es para mí muy importante distinguir ese republicanismo confederado que compartían tanto ciertas lecturas de élites indígenas, ¿no? Los estudiantes de Tlaxcala, etcétera, con las casas con Veracruz, ¿no? En donde había un proyecto claramente en donde el centro o quienes constituían las repúblicas cuyos derechos tenían que respetarse eran esencialmente los indígenas. De un republicanismo, sí. También republicanismo, también una reivindicación del poder desde abajo, por decirlo de alguna forma, invertir la lógica vertical del dominio de la sí. Pero no de esta gente, sino de los criollos. Y ese surge también en el siglo XVI. Es un poco lo que yo ahora llamo como el proyecto feudal, ¿no? Que no es necesariamente feudal, pero esta gente que dice, yo gané esta tierra, yo uh-huh. conquisté esta tierra. Sí. Esto es para mí. Y de hecho, en esa lectura, los indígenas no son quienes constituyen la república, sino son el principal bien de esa tierra que ellos merecen por derecho y que están reivindicando con argumentos muy republicanos, tan republicanos como los de Veracruz. Claro, hay una idea de república cuyos siempre la idea de comunidad política marca límites de quién está dentro y quién está fuera, ¿no? Uh-huh. En todos hay. En Veracruz, ese límite está entre los indios del norte y los mesoamericanos. Claro. Ese límite, lo que pasa es que hay quien abre ese límite mucho más, quien hace una construcción, una idea de quién constituye la comunidad política como sujeto político mucho más amplia, ¿no? Uh-huh. Más horizontal. Y luego hay quien la restringe por uh-huh. criterios de étnico o de clase, que serían estos, ¿no? Uh-huh. Y ese es el republicanismo que a mi juicio va a ser el más dominante, no desaparecerá el otro, pero va a ser el más dominante del siglo XVII. Sigüenza, uh-huh. por ejemplo, hay que leer lo que dice el Sigüenza de Madrid. Ah, totalmente de acuerdo. En el siglo XVIII también. Y de ahí yo creo, y abonando a tu tesis, digamos, para hilar esto con lo del colonialismo interno. Sí. La construcción del Estado es muy consecuente con esta visión. Sí. Si no hay una ruptura ahí. Y yo creo que eso ayudaría también a darle una mayor como continuidad histórica a tu argumentación de la, digamos, de la duración tan amplia de esta tradición política en sus distintas vertientes. Luego, lo que tú llamas el humanismo, claro que va a seguir ahí como crítica en el siglo XIX y aflorará como ese estudio después del siglo XX, pero yo creo que esa distinción es fundamental para poder entonces sí hilar de una manera histórica mucho más sólida, diría yo, esta tradición republicana en su doble cara, desde el siglo XVI hasta el Estado mexicano. Pues sí, no, ¿es un comentario? No, sí. Y luego hay una pregunta más política. Más okay, adelante. La digo de una vez, ¿no? Sí. No, porque digamos, yo creo que, y estaremos, digamos, de acuerdo aquí, en que en las últimas, a raíz del movimiento zapatista, sobre todo, y en las últimas décadas, pues se ha avanzado mucho en la visibilización, ¿no? De la marginación en la que vivían y viven la mayoría parte de las comunidades indígenas del país, ¿no? En la necesidad de reconocer su autodeterminación. ¿No? En ponerlo sobre la mesa, digamos, incluso con todas sus limitantes, pues ha habido cambios legales, es decir, ha habido como ya un avance importante, no suficiente, en este camino, ¿no? Y las personas de las que has hablado son fundamentales en el proceso, ¿no? Bueno, yo lo hablo de la nueva Cambotilla, tuyo también te agregaría a ti, así como parte del programa, pero también movimientos de base, ¿no? Sociales, ¿no? En distintas partes del país, pues el zapatismo, pero también en Chenaló, ¿no? Sí, sí. Marichuy, es decir, sí. Ya está mucho más sobre la mesa de lo que está. Y yo diría que sí, estamos ahorita como bien. Como siendo testigos o partícipes, ¿no? De este momento. Yo diría que cuando menos habría como dos proyectos que se están distinguiendo dentro de esto mismo que hasta ahora habían estado juntos, ¿no? Y yo lo resumiría entre la frase con la que se levantó el zapatismo en el 94, de nunca más un México con nosotros, sin nosotros, a la frase que justo jugando con ella, ¿no? Expresó Yasnaya Aguilar, de nunca más nosotros con México. Entonces mi pregunta más política es,
¿Tú dónde te sitúas ahí? Es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que es algo que a lo mejor todavía no hay respuesta, pero sí, habría que renunciar a un proyecto común, otro Estado, digamos, no el Estado autoritario, capitalista, colonialista, entero, pero a otro Estado posible en donde haya mecanismos de redistribución, donde haya una serie de elementos que nos vinculan como México, ¿no? En donde podamos pensar de manera mucho más justa, o hay que renunciar a eso y hay que ir más bien a una atomización en donde sea mucho más radical la atomización. Como proyectos, digamos, pongámoslo como utopías ambas cosas, ¿no? Okay. No sé si queda claro. Sí, no, muy claro, no, muy claro. Pues, mira, voy con la primera. Sí, me has planteado esta hipótesis tuya y que me parece muy, muy adecuada, muy correcta, sí. Yo no he hecho esa distinción dentro del humanismo republicano de un humanismo mucho más vinculado a los indios vivos, para resumirlo en pocas palabras, ¿no? De un humanismo republicano que ciertamente, digo, no, pues no están vinculados a los indios vivos, todo el humanismo del siglo XVIII, XIX, claramente las opiniones de Carlos de Següenza y Góngora en Motín y Alboroto, pues son terriblemente despectivas, ¿no? Aunque se hace una pregunta muy interesante, ¿cómo es posible? Porque déjenme decirles, Carlos de Següenza y Góngora, que es uno de los grandes, pues humanistas, ¿no? Historiador, cosmógrafo, matemático, ¿no? Que escribe, voy a referirme a dos obras suyas, una que es La bienvenida al nuevo virrey, el Marqués de la Laguna, que al igual que Sor Juana, colega de Sor Juana y admirador de Sor Juana, desde luego, pues hace un arco triunfal diciéndole al virrey que si quiere gobernar con justicia debe aprender las virtudes de los emperadores mexicas, ¿no? Y entonces hace una breve... siguiendo una especie de espejos del príncipe, espejos de emperadores, ¿no? Pero no con los antiguos griegos y romanos, sino con los mexicas, ¿no? Los emperadores mexicas. Y tiene esto. Y por otra parte, escribe una narración sobre una revuelta muy violenta, muy intensa, entre otras muchas que hubo, no solo en México, sino en toda la... en todo el territorio. Los pueblos indígenas estuvieron constantemente en rebelión contra la corona. Es algo que también, por ejemplo, Luis Villoro en la Revolución de Independencia dice que unidos en la ignorancia y la miseria y la explotación no tenían conciencia. Claro que tenían conciencia, eran los que más conciencia tenían de su situación. Y las rebeliones fueron continuas y constantes. Y en este alboroto y motín de la Ciudad de México, creo que es 1690 y pico, ¿no? Pues... Carlos Següenza y Góngora dicen que estaban como locos, que realmente el alcohol, el pulque, ¿no? El pulque y algunas mujeres que los instigaban, los volvieron realmente, bailaban y gritaban como locos, ¿no? Y se pregunta, ¿cómo es posible que hayan decaído tanto estos indios de la grandeza de sus antepasados ahora? Y sí, atribuye a la dominación colonial. Es decir, es un ir y venir, ¿no? Es un ir y venir. Pero es cierto. Y efectivamente, lo que triunfa, a lo mejor ahí hay una hipótesis muy interesante de por qué se eclipsa este humanismo republicano y se convierte ya en un liberalismo claramente, claramente elitista. Porque el liberalismo anglosajón, hay que decirlo, después de las controversias de la Constitución norteamericana de 1786 entre los federalistas y los antifederalistas, como lo dicen los antifederalistas, ¿no? Es decir, los verdaderos republicanos, lo que está en debate es el fin o la persistencia de la República. Si se aprueba la nueva Constitución, dicen los antifederalistas, se acabó la República, y tienen razón. Y bueno, el liberalismo que influye es el liberalismo autoritario, el liberalismo que fija la superioridad intelectual y moral de los representantes sobre los representados, efectivamente. Y en eso quizás es una hipótesis muy interesante. ¿Por qué se elimina el humanismo republicano? Quizás por su vete indigenista o indianista, o una mezcla de las dos. Estorba.
pero habría ahí una relación, no sé si me explico, habría ahí una relación de continuidad. Y lo que ya no continúa, sino solo en las prácticas y organización de los pueblos indígenas, pues es este republicanismo indígena. Por cierto, los trabajos de Eric Van Jong, ¿no?, sobre la otra rebelión y la participación de los pueblos indígenas en la independencia son muy reveladores, muy importantes, me parece. Porque también los indígenas, no solamente fueron las masas indígenas que se incorporan a Hidalgo, fueron también todas las resistencias locales. Y también durante toda la dominación, el siglo XIX, ¿no? Hay que leer pues la sucesión presidencial de Madero, donde hace un recuento de todos los movimientos indígenas, ¿no?, en contra del autoritarismo. Y ciertamente, pues eso me parece una hipótesis muy interesante, de un problema muy grave y pues más que hipótesis, que quizás nos desemboca en el problema que planteas, porque como dice Miguel León Portillo, ¿no?, el México le ha dado la espalda, el México independiente le ha dado la espalda a los pueblos indígenas, siendo que ellos fueron los artífices de la independencia, de la reforma, es decir, de los ejércitos, ¿verdad?, del triunfo sobre Maximiliano y de la revolución, y siempre han resultado en peores condiciones. Entonces, desde la óptica de una intelectual tan brillante como Yasnaya Aguilar Gil, pues dice, ya estuvo bueno, pues ¿a qué le seguimos jugando con México? Sin embargo, pues yo no, digo, no tengo buenas razones para discrepar de Yasna, y comprendo que ella tiene buenas razones y que los indígenas tienen buenas razones, pero por el contrario, creo que los movimientos como el de TLN, como el de Marichuy, que son movimientos indígenas, le veo mucho más viabilidad que un movimiento separatista. Es decir, el autonomismo, pocas palabras, autonomismo o separatismo. Yo me inclino por interés propio como mexicano, pues, con el nacionalismo que todos tenemos todavía, pero no solo por ello, sino que los mismos movimientos indígenas más importantes le apuestan al autonomismo, que es la propuesta de Alonso de la Veracruz y de Bartolomé de las Casas, ¿no? No tanto de Vitoria, porque eso ya no, pero sí de estos dos grandes humanistas republicanos, esa es la apuesta que creo que sigue vigente, y no al separatismo. Bueno, pero muchas gracias. Pues, muchas gracias. Okay, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Auditorio por allá. Seguramente hay gente en México, saludos. Bueno. ¿Aquí cómo le apagamos? ¿Tú le apagas al proyector? ¿Pusieron USB o cómo lo cargamos? Yo creo que está. Está muy complicado esto.